Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá y mi compañero Williams Medrano. Aquí estamos. Las cosas se ven muy buenas, profesor. Profesor, marzo. Marzo. Día Internacional de la Mujer. Mes de la Mujer. Recientemente celebrado. Mes de esa flor, de esa patrona irresponsable. Debió ponerle una separación, irresponsable. Patrona irresponsable. Se oyó mal, maestro. Usted siempre empieza como confundiendo. Patrona irresponsable. Maestro. De cada hombre, profesor, de cada hombre que es nacido en esta tierra. A todas ellas, bendiciones, abrazos, besos, flores, chocolates. Profesor, ¿por qué hay que tener disque un día especial para la mujer? Bueno, maestro, si la mujer es un ser que merece, y es así, que hablemos de ella a cada instante. Mire, maestro, lo que pasa que no solamente el 8 de marzo, ni el Día de las Madres, ni para San Valentín. Dígame usted, doña Reina, que está aquí hoy con nosotros. La mujer necesita que hablemos de ella a cada instante, porque es el ser que adorna, ser. Le voy a dar un dato, lo voy a leer, mire. Es la madre misma de todo lo que estamos aquí. En marzo, porque el hombre sin ella no podemos parir. Del 1908 se produjo la muerte de más de 140 mujeres trabajadoras en un incendio en la fábrica textil Corum de New York. Ah, okay, y en el 1910, durante el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas celebrado en Copenhague, Dinamarca, se llevó a cabo una propuesta para la instauración de ese día. Las delegadas alemanas Clara Zetkin y Kate Dunker propusieron celebrar un Día Internacional de la Mujer. El 19 de marzo de 1911 se celebraba por primera vez el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Australia, Austria, Suecia, donde se exigía, además del derecho al voto, la ocupación de cargos públicos por parte de las mujeres, el derecho al trabajo y la formación a la no discriminación laboral. Por eso, en marzo, muy específicamente el 8, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros en Imagen Pública vamos a proponer al Congreso de que lo celebremos los 365 días del año. Por supuesto, profesor, porque no fue hasta 1975 que Naciones Unidas aceptó que le dedicáramos un día a la mujer. Y se inició fue diciendo que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Después lo abrieron, cine, ¿verdad? Y lo globalizaron, esas cosas así. Maestro. Pero felicidades a la mujer. A todas ellas. A todas ellas. Incluso a los hombres que se creen mujeres. Vamos a un corte comercial. No, a los hombres no. A las mujeres, felicidades. ¿Cómo dijo hombre se cree mujer? ¿Qué es esto? Qué barbaridad. ¿Pero qué es esto? Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel.
es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Costa, asesora y coach de belleza. Y esta es, para todos ustedes, mi sección, su sección, belleza por fuera, belleza por dentro. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la belleza y la individualidad, porque todas nosotras somos únicas, somos especiales. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aprovecho para felicitarte, para felicitarme, porque somos más, muchísimo más que aquello que las circunstancias nos han hecho creer. Sin importar qué edad tienes, qué condición de piel, a qué te dedicas, todas tenemos una gran oportunidad de ser individual y de sacar el potencial máximo que todas llevamos dentro. Hoy están miles y miles de herramientas, las cuales están dedicadas y son tan asequibles a cada uno de nosotros, que nos permiten potenciar y reconocer nuestras posibilidades de mejora. El tema de las asesorías hoy está tan a la mano, y cuando asociamos la belleza al bienestar, lo hacemos por la necesidad de sentirnos cómodas en nuestra piel, sentirnos cómodas en nuestro cuerpo, aceptarnos, porque comienza todo por la aceptación, entendiendo que somos la materia prima, partiendo de nosotros mismos, de lo individual que somos cada una de nosotras, podemos mejorar, cambiar, potenciar, aprender a manejar nuestros rasgos, las zonas más incómodas, las zonas más oscuras, a resaltar y a potenciar lo que realmente es nuestra belleza y lo que nos hace únicas. No todos tenemos la posibilidad de ser el 100% quizás aceptadas, o quizás no nos sentimos 100% cómodas con lo que somos o quizás con lo que tenemos. Pero en el día a día podemos manejar todas esas cosas con relación a nuestro entorno, a lo que queremos, y ir a llegar desde nuestro estado actual a nuestro estado deseado. Cuando trabajamos con las asesorías, nos preocupamos de manejar cambios, hacer mejoras en tu persona, en tu cabello, con el maquillaje, con las formas de tu cuerpo, buscando que te sientas en él mismo muchísimo más cómoda, pero procurando que sean tan cómodos los cambios, que sean tan viables, que puedan ser sostenibles a largo plazo. Muchas no saben cómo manejar el tipo de maquillaje, otras no, la mayoría no sabemos cuáles son los colores que nos potencian, que nos hacen vibrar, que nos hacen lucir muchísimo más bella a los ojos de los demás. Pero para eso existen y existimos, porque estoy dentro de uno de ellos, profesionales que manejamos estos temas. Cuando hacemos un proceso personalizado, único, como eres tú, manejamos la información partiendo desde tu base de datos. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres sobre todo? ¿Cómo podemos manejar? Ilustrándote, adiestrándote a manejarte a ti misma de forma que te sea mucho más fácil y que sea adaptable a tu día a día. Entender que no todas las formas son para todos los cuerpos. No todos los colores son para todos los tipos de piel. Las ropas que están de moda, no todas son para cada una de nosotras, porque tenemos, como somos individuales, tenemos cuerpos únicos. Cada uno tenemos formas diferentes. Todo lo que tenemos que hacer es adaptar, buscar información y adaptar la moda, el color o la forma a cada una de las formas únicas que son nuestros cuerpos. Te invito a que te acerques a un profesional de la belleza. Te va a hacer sentir muchísimo más cómoda
potenciando tu belleza, haciéndote sentir más cómoda en tu propia piel. Y recuerda, somos únicas, somos especiales. Mi nombre es Reina Costa y esto es Bella por Fuera, Bella por Dentro. Seguimos con lo que son los consejos financieros. Tengo para ti hoy unos tips para que transforme tus resultados a partir de ahora. El número uno es que tengas un plan de inversión. Tú no puedes pretender que tu vida va a cambiar si no creas un plan de inversión. Lo gratis no funciona. Lo gratis no es que solamente es barato, o no es que lo barato sale caro, sino que lo barato te limitas. No te permites crecer. Tengo un amigo que dice muchas veces que no hay comida gratis. Él se va a restaurante, a lo más caro de cualquier parte del mundo, y dice, Williams, no hay comida gratis. Entonces, si tú quieres crecer y que tu economía o que tus resultados sean transformados a partir de ahora, no lo hagas creyendo que alguien te va a regalar un plan, una estrategia, un folleto, un programa. No, eso es mentira. Si no invierte por lo menos en ti, en una nueva chaqueta, un nuevo peinado, en un libro para crear conocimientos, en una conferencia, aunque te cueste $500, si no inviertes, tú no vas a lograr nada. La pasión empieza por la inversión. La pasión empieza porque te duelas lo que invertiste y que tengas miedo a perderlo. El segundo paso que te quiero dar en este día de hoy es un buen entorno. Si ya invertiste en un plan de acción, ahora creas un entorno diferente. Si tú das una vuelta a la redonda y tú no ves en eso que está viéndolo, donde gentes que tú anheles estar como ellos, cambia tu entorno. Te debo contar de una pareja de amigos que tengo, que ellos se propusieron cambiar el entorno. ¿Y sabes qué hacían ellos? Todos los días la esposa esperaba al esposo con sus dos niños bañados y cambiados de ropa porque él venía a buscarlo, porque se iban a ir todos los días a un lobby de hotel diferente. Se iban a dar la vuelta a la ciudad y diario elegían un hotel en el cual descansar 2 horas. No era que iban a comprar nada, porque ya habían cenado en la casa. Eran que querían cambiar de entorno, querían conocer gentes diferentes, querían conocer el ambiente en el que ellos soñaban estar. Si tú no cambias de entorno, si tú no te mudas a donde sueñas que quieres estar, no vas a crecer y tus finanzas no van a cambiar. Tus resultados nunca tampoco serán diferentes. Te debo decir que al cabo de 3 años, esa pareja conoció gentes que le hicieron la vida diferente, que lo pusieron a vivir en torres, que lo pusieron a trabajar y a producir finanzas que ellos no podían gastarla. ¿Por qué? Cambiaron su entorno. El número 3 que te doy hoy es, el número 3, una mentalidad de abundancia. Tú debes creer que las cosas van a cambiar. Tú sabes que nos han dicho desde que éramos niños que el pobre no puede tener un carro si no lo coge fiado. Que el pobre no puede tener una casa si no hace un crédito. Es mentira. Tú simplemente debes entender que si tú quieres una casa diferente a la que tienes, debes empezar a ahorrar y a crear alternativas, a crear métodos que te hagan ver que tú en 5 años tendrás la casa que tú tienes como sueño. Crea una mentalidad diferente, no de deuda, no de compromisos, no de crédito, sino de éxito. Una mentalidad de que tú puedes. Las creencias que nos han sembrado desde que éramos niños son las que nos hacen hoy y nos crean el obstáculo para que no avancemos. Cambiemos la creencia, cambiemos el patrón. Hagamos como hizo esa pareja que te acabo de describir. Ellos se fueron a los hoteles, a los lobbies, para que las cosas fueran diferentes. Y el número 4, y termino hoy, elige un mentor. Tú no puedes en la vida alcanzar nada tú solo. Tú no puedes hacer nada tú solo. Cuando yo inicié,
mi tercera empresa que se llama Centro Plaza La Feria, Feria Max, en el noroeste, yo elegí un mentor. Era mi competencia, tenía 10 años en el mercado, a él le había ido muy bien. Yo dije, yo tengo que hacer lo que hace mi competencia. Me hice amigo de él, comíamos juntos, lo invitaba, le brindaba, lo invitaba a mi casa también, porque yo quería aprender de él y le dije, yo quiero ser como usted, señor, sus estrategias. Y lo hacía decirme en mi mesa, en mi casa, cómo él inició sus estrategias. Y yo decía, yo quiero convertirme también en una líder en mi empresa en el noroeste. Allá fue que inicié. Y más tarde fuimos, como los 3 años fuimos, la reina de los precios bajos en el noroeste. Tú no puedes iniciar solo. Jesús eligió 12 hombres para formarlos, para ser el mentor de ellos. Cuando Jesús se fue de la tierra al cielo, esos hombres como Pedro, Mateo, Lucas, Juan, siguieron haciendo lo que Él vino a hacer a la tierra. Lo que tú quieres hacer hoy, no puedes hacerlo solo. Y si lo haces solo, no vas a avanzar más de la esquina. Por lo tanto, si quieres resultados diferentes y lo quieres ahora, primeramente haz un plan de inversión, elige un mentor y trata de que las cosas sean de acuerdo a la mentalidad diferente que tú has creado. Dios te bendiga. Seguimos en Imagen Pública. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte Nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnitronet. Excelente. Seguimos en Imagen Pública. Hoy tenemos un plato fuerte. Estamos en el mes internacional de la mujer. Y hoy tenemos como invitada a una dama que ha hecho historia en República Dominicana. Creo que fue de las primeras mujeres que hizo vida política en este país. Y que no solamente por su esposo, sino que ella trilló un camino propio, de modo que tiene luz propia y un nombre que ha creado y que ha conservado en República Dominicana, que es doña Peggy Cabral, que hoy es presidenta en funciones, profesor Mariano, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Así es, para nosotros es un placer, un honor, un privilegio recibir en nuestro segmento principal Personal Branding a doña Peggy Cabral, a la cual le damos la bienvenida. Doña Peggy, saludos. Saludos, muchas gracias por invitarme. Realmente para mí también es un placer compartir con ustedes. Doña Peggy, este segmento se trata de conocerla, de saber su historia. A veces la gente
conoce cosas de las personas que tienen una trayectoria, que son marcas políticas, que son marcas personales, pero a ciencia cierta desconocen muchos rasgos que construyeron su carácter y su personalidad. En este segmento Personal Branding, nosotros ocultamos ese pasado, esa crianza, esos momentos que marcaron a esa marca política. Esa historia, a esa, ¿verdad? Marca como personal. Esa trayectoria. Es decir, doña Peggy, conocemos, mucha gente conoce lo que ve de usted hoy, lo que estoy viendo yo, lo que está viendo el profesor Mariano, lo que ve la mayoría de la gente, pero no conocen, como decía el profesor, esa trayectoria, desde dónde viene doña Peggy Cabral y cómo ha construido esa marca, que hoy su nombre es una marca en este país. Así es. Lo primero, doña Peggy, es saber dónde nace, en qué ambiente se cría, cuál es su formación, podríamos decir, en la infancia, qué cosas recuerda. Empecemos por ahí. Bueno, se han ido muy atrás, ¿verdad? Pero déjeme decirles, soy hija de Manuel del Cabral, del poeta Manuel del Cabral, soy nieta de don Mario Fermín Cabral, político santiaguero. La familia paterna mía viene de Santiago. Tengo una familia por parte de padre que son intelectuales y políticos. Y realmente siempre yo, mi padre que era un escritor, mi padre que desde muy joven empezó a escribir y escribía cosas en contra del tirano. Y mi abuelo se vio obligado a sacarlo del país. Y de esa forma, primero estuvo en Estados Unidos y luego lo designaron en Argentina y empieza su vida diplomática. Mi padre conoció a mi madre, que es argentina, rosarina, y se casaron en Argentina. Mientras estuvimos en Argentina, nació mi primera hermana mayor, Chinchina, luego nací yo. Pero al poco tiempo, a los 2 años, a mi padre lo trasladan para Europa y estuvimos en España. Yo aprendí prácticamente a hablar en España. Y luego hicimos una ruta política, diplomática, fuimos a Colombia, estuvo en Uruguay, y en un momento dado retorna a Argentina mi padre, en donde después ya pide asilo político cuando matan a Galíndez. Él ya seguía escribiendo fuertemente en contra de Trujillo y tiene que pedir asilo político en el país. Yo me crié los primeros años, estudié de pequeña, aprendí a hablar en España, después estuve en Brasil, estuvimos un año en Brasil, luego retornamos a Argentina y seguí en mis estudios primarios en Argentina. Estuvimos varios años allí con el asilo político de él, hasta que matan a Trujillo y a mi padre lo invitan a retornar al país como poeta, como escritor, como hombre que luchó en contra de, escribiendo en contra de Trujillo. Entonces regresamos al país, en donde quien nos recibe es Peña Gómez. Ahí conozco por primera vez a Peña Gómez. Y después de un tiempito que estuvimos en el país, a mi padre lo nombran en Santiago de Chile como embajador. Así que volvemos a Sudamérica. Sigo la historia, sigo los pasos. Sí, va muy bien. Pero va muy bien, interesante. Bueno, nos hemos concentrado escuchándole a doña Peggy porque está muy interesante la historia. Y esa parte que es
parte de su biografía, ¿no? Pocos la saben porque todavía no ha sido publicada. Pocos la saben. No, y que el doctor José Francisco Peña Gómez, quien fuera después su esposo, fue quien le recibió después del exilio. Eso yo no lo sabía. ¿Cuándo, doña Peggy, cuándo llega esa mirada, ese intercambio de mirada entre ese moreno alto, inteligente, con un verbo exquisito? ¿Cuándo llega no, esa...? No, todavía falta bastante. Todavía tiempo, falta. ¿No? O sea, no fue en ese primer recibimiento. No, para nada. Además, yo era muy pequeña. No, cuando nosotros regresamos a Chile, que mi padre es nombrado allí como embajador, sin embargo, mi padre sigue escribiendo y sigue escribiendo, esta vez en contra del triunvirato, siendo él el que estaba representando. Entonces lo sacaron, porque era loco. Claro, si estaba opuesto, había que sacarlo. Era una pieza discordante en el triunvirato. Sí, total. Él no aceptaba lo que él creía injusto, él lo escribía. Entonces tuvimos una temporada en Chile y luego regresamos a Argentina, donde nos quedamos allí en Argentina. En Chile estudié parte del bachillerato, terminé el bachillerato en Chile y después nos fuimos para Argentina, donde ya ahí nos instalamos. Papá no estaba como embajador ni estaba como diplomático para nada. Entonces nos quedamos un tiempo, pero mi madre, que era muy amiga de Juan Bosch y de Peña, siempre nos hablaba de él. O sea, la figura de Peña, yo, aparte de que la vi en ese momento, pero siempre ella hablaba de él con mucha admiración, con mucho respeto. Bueno, pues después en Argentina, ahí yo me caso la primera vez con un argentino. Tengo tres hijos y nos quedamos gran parte de los años, vivimos ya sin ninguna relación diplomática, sin ningún lazo con República Dominicana. Hasta que mi madre decide venir a la República. Y allí nuevamente ella, a través de sus dos amigos, tanto Juan Bosch como Peña Gómez, decide que todas las familias vengamos al país. Y así lo hicimos. Bueno, personalmente un tiempo trabajé en un hotel como gerente yo había estudiado turismo como gerente de ventas. En ese hotel se realizaba gran cantidad de actividades del Partido Revolucionario Dominicano, y en donde estaba en contacto con Peña en muchas ocasiones, sobre todo por la relación que tenía mi mamá con él. Yo también ya aquí en el país me había separado, y en poco tiempo, yo después de varios años de trabajo en el hotel, la verdad que era un trabajo sumamente fuerte, porque trabajar como gerente de ventas en un hotel es todo el día y toda la noche. Extenuante. Y realmente tenía interés de participar en política. Así se lo había manifestado a mi madre y pedí una cita para hablar con Peña Gómez, para ver, él ya era síndico de la capital, y en nombre de mi madre yo pedí la cita y él me la dio. Entonces le comenté que tenía interés de participar en política, y él lo que me dijo que fuera a trabajar al ayuntamiento en el área social y que después él me iba a introducir al partido. Bueno, yo renuncié y así lo hicimos. Fui para el ayuntamiento. Bueno, un salto importante, porque irse del sector privado
al sector público, en este caso al gobierno municipal, incipiente de un partido por primera vez, me imagino, en el poder, no era tan fácil una decisión. Me imagino que usted como gerente de venta ganaba bien. ¿Qué le impulsó a hacer ese cambio? No, ya le digo también, yo tenía ya una situación que estaba un poco cansada del ritmo hotelero, que es terrible, porque el ritmo hotelero es todo el tiempo y tenía una gran responsabilidad. Sin embargo, asumí la responsabilidad de la dirección social, que sí, la diferencia económica era algo significativa, pero me adapté a los nuevos retos. Es decir, que había que el deseo, doña Peggy, en usted de incursionar en el mundo político la llevó a hacer ese cambio y no escatimar las ganancias que tenía como empleada privada. Y se envolvió entonces en la parte social, ¿verdad? La seguridad que da la parte privada. Entonces usted se envolvió en la parte social desde el ayuntamiento por el deseo que tenía, ¿verdad?, de incursionar en el mundo político. Eso fue así. Recuerda que yo en un momento de esta entrevista dije que la familia paterna era o intelectuales o políticos. Así lo dijo. Y sumado a eso, la relación de amistad y de amistad que tenía mi madre con Peña Gómez y con Juan Bosch, que lo hacía muy atractivo por todo lo que ella nos decía de esas figuras políticas, de lo que eran, de lo que significaba. Entonces tomé esa decisión. Doña Peggy, vamos a parar ahí un minuto porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales y tras la pausa vamos a continuar con doña Peggy Cabral, quien es presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano y además en este mes que se celebra el Día Internacional de la Mujer, una de las mujeres más importantes de ese partido. No solo de ese partido, yo diría que de la sociedad dominicana por todo lo que encierra la marca personal Peggy Cabral. Williams Medrano, Mariano Abreu y Volques por Mamá, volveremos con nuestra invitada doña Peggy Cabral en breve segundo. Permanezca con nosotros. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad,
el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hoy tenemos, como decíamos en principio, un plato fuerte. Tenemos la distinción de contar con una mujer que es una marca personal en República Dominicana, doña Peggy Cabral, que ella hoy nos honra con su presencia y nos ha descrito desde dónde viene doña Peggy Cabral y cómo ha construido esa marca personal. Su formación. Su formación, ¿verdad? Y además, maestro, es indudable que esos componentes que se adhirieron a su carácter, la formación intelectual de su familia, el compromiso social y político, construyeron, como diría el Chavo del Ocho, queriendo sin querer, la personalidad que hoy tenemos al frente nuestra, ¿no? Sí, al frente nuestra. Y presidenta en funciones de uno de los partidos históricos de República Dominicana, que es el partido de la... El Partido Revolucionario Dominicano. Doña Peggy Cabral, qué bueno que está con nosotros y qué bueno que está justamente en el mes internacional de la mujer. Retomamos, doña Peggy, donde quedamos antes de ir a comerciales. Compromiso social adquiere entonces un cambio de empleo del sector privado al sector público y precisamente en una dirección que la compromete a tener el intercambio con ese conglomerado de pueblo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, asumí esa dirección que realmente me sentía bien porque abarcaba un área social en donde daba respuesta a la gente, muy especialmente a las mujeres. Las escuelas laborales, las conexiones con las juntas de vecinos, lo que era también la conexión con las iglesias. Entonces, dentro de ese mundo trabajé, pero la relación hacia el partido no se daba. Yo le preguntaba a él que cuando me llevaba al partido y eso no se daba. Entonces, me relacioné con Rosario López, que tenía una asociación de mujeres, y ella me invitó a que la acompañara. Y me invitó a ver la obra que ella hacía, me llevó a todos los barrios más pobres, a Capotillo, a todas partes donde Rosario López, la madre de los ilegales, me llevaba, porque ella era de la Junta de Vecinos, ella era de la Asociación de las Mujeres, y caminamos durante un tiempo. Cuando Peña Gómez se entera de que yo estoy haciendo eso al margen también de los trabajos que estaba haciendo dentro del ayuntamiento, entonces se da cuenta que yo tenía interés social al margen de lo que se, lo, la tarea que yo hacía internamente en el ayuntamiento. Entonces se decidió llevarme al partido. Y con el partido me juntó con las mujeres que dirigían la rama femenina. ¿Quiénes eran en ese entonces? En ese entonces era Leonor Sánchez Varela, presidenta. Estaba Yadira Enríquez, estaba Sara Paulina. Las mujeres que eran de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, que trabajaban a través de la rama femenina. Entonces yo me integré dentro de ese grupo de mujeres, pero al poco tiempo, después de un viaje que Peña Gómez realizó, sobre todo a Alemania, creo que fue, él vino con una idea y nos dijo que hiciéramos una federación de mujeres. Hiciéramos una federación como la que había en Europa, que las mujeres tenían un peso específico importante, que tenían
posiciones independientes que tenían espacios de trabajo político. Y bueno, y en un momento dado hicimos la tarea, nos juntamos, ese grupo de mujeres, salimos a caminar por todo el país y las mujeres se iban afiliando, teníamos programas de reivindicaciones especiales a las cuales las mujeres aceptaban y querían. Querían la igualdad, querían el Ministerio de la Mujer, que en esa época no estaba, querían una serie de reivindicaciones que las cuales nosotros le decíamos que este movimiento iba a luchar por eso. Y efectivamente, en poco tiempo, esa tarea se convirtió en una gran realidad. Excelente. Y sí, exactamente, en una poderosa federación de mujeres. Doña Peggy, no quisiéramos que se nos vaya el tiempo. Sin entrar en una parte que el público debe estar esperando, esa parte de sentimental, emocional, con quien luego fue su esposo. ¿Cómo surge eso? ¿Dónde nace ese primer encuentro? Vuelvo y tomo la pregunta inicial, esa primera mirada, porque hasta este momento veo que había solo una relación profesional, política. Si bueno, porque yo no cuento la otra parte. Posiblemente haya muchas personas que estén esperando algo de esa historia, doña Peggy. Están nerviosos. Mira, realmente, cuando ingresé al ayuntamiento empezamos a conversar, a darnos cuenta de... Yo tenía los mismos pensamientos que él tenía en cuanto a lo que él esperaba en las acciones que él hacía. O sea, nos compenetramos de tal forma de que ambos buscábamos lo mismo, ambos queríamos, yo me sentía muy bien, conversábamos muchísimo, él tenía muchos sueños y yo compartí sus sueños. Entonces comenzó esa relación, comenzó una relación primero de trabajo que después tuvo un acercamiento y realmente nos compenetramos. Yo aceptaba todas las acciones políticas porque lo entendían, o sea, no tenía el reparo de las mujeres que a lo mejor estaban en política y no querían que utilizara el tiempo de su hogar o de su, y realmente llegamos a tener una relación donde nos compenetramos ampliamente. Excelente. Y después de un tiempo y a través de una carta, él me pidió matrimonio. ¿Cómo? ¿Una carta, doña Peggy? Sí, señor. ¿Y usted conserva, doña Peggy, esa carta? Sí, señor. ¿Y qué decía esa carta? Ah, no, yo se la puedo prestar. No puede decirlo. Pero no pretendo que nos la diga de memoria porque a lo mejor no puede, ¿verdad? Pero que a ciencia cierta, ¿cuáles fueron los key account? O sea, las palabras claves. Él lo que realmente expresaba, que habíamos compartido ya un tiempo de unidad, de compenetración entre los dos, y que había llegado el momento en que me solicitaba que fuera su esposa. ¿Cómo? O sea, formalmente. Formalmente, pero lo hizo por carta. Extraordinario. Doña Peggy, nosotros estamos totalmente complacidos con su historia, con lo que usted nos ha narrado en el día de hoy. Este programa surge específicamente para tener el privilegio de tener a gente como usted en nuestro set cada semana, que nos cuenten su historia, que nos digan cómo alcanzaron a hacer esa marca personal y usted ahí, en el día de hoy. Y ahí, maestro, hay que pasar del amor al momento de dolor. ¿Qué representó para usted saber primero que su esposo padecía esa enfermedad? ¿Y cómo fue su vida una vez
muere su pareja de tantos años, de tantas luchas y de tantas cosas comunes? Bueno, realmente el tema de cuando él empieza a sentirse mal, que viajamos inmediatamente a Venezuela para que dieran el diagnóstico. Y después de Venezuela nos pidieron que nos fuéramos a Estados Unidos, y así lo hicimos. Realmente no había un diagnóstico hasta que él inclusive en Cleveland le informaron de que lo que tenía era un tumor, pero un tumor que presentaba todas las características de benigno, que no era necesario que en el momento él se operara. Pero definitivamente Peña Gómez dijo, bueno, no, si tengo eso yo me voy a operar ahora. Y tomó la decisión de hacerlo. Uh-huh. Pero teníamos un prediagnóstico de que era algo, era un tumor, pero que se lo consideraba benigno por las características. Uh-huh. Era blando, de un tamaño regular, que no presentaba grandes, que no presentaba como un tumor maligno. Sin embargo, cuando lo operan, primero el médico cortó por el medio el tumor, en cambio de haber cortado de raíz en la parte donde se iniciaba. Al cortarlo en el tumor por el medio, resulta que era un tumor benigno. Sin embargo, en el centro tenía un tumor maligno. Era duro y era el tumor maligno dentro del estaba encapsulado. Entonces, con la mala suerte de que al cortarlo por el medio también cortó el tumor maligno y esas células se fueron por todas partes. Wow, terrible. Oye, terrible. Una mala práctica médica. Una mala práctica hasta el mismo. Pero que médico. Eso no se conoce así, ¿sabes? Yo eso así no se conoce. No. ¿Qué sucedió? No, el mismo médico tenía, pensaba que tuvo miedo realmente de demanda, pero por supuesto, Doña Gómez no era de eso. Entonces, wow. Eso fue. ¿Algo no fue aquí esperado o fuera del país, doña Peggy? Eso fue en Cleveland. Cleveland. Wow. Señora, estaba el doctor La Antigua que nos acompañó y participó y vio cómo fue la operación. Uh-huh. Y era un diagnóstico malo. Ese era un cáncer que no tenía cura, que no tenía diagnóstico, que no tenía forma de que se pudiera hacer algo, que no tenía absolutamente las posibilidades. Y el diagnóstico era 6 meses de vida. Uh-huh. Cuando nosotros salimos de Cleveland, él me dice que no me han dado ni una pastilla, no me han dado ni una inyección, no me han dado nada. Se desesperó, sí. Que no le han dado nada. Y empezamos a incursionar en la medicina natural y en los médicos y los diferentes médicos. Fuimos a todas partes, fuimos a la India, fuimos a la China, fuimos a diferentes lugares buscando la salud. Y tal fue así que ese diagnóstico, ese que dijeron que en 6 meses máximo, duró 4 años. Y hay que indiscutiblemente debérselo a todos esos tratamientos naturales que él pudo asimilar y extenderle la vida. Wow. ¿Cómo lo recuerda doña Peggy Cabral? ¿Cómo recuerda a ese gran hombre, un hombre que construyó
gran parte de la democracia que hoy disfrutamos. ¿Cómo lo recuerda? Mire, realmente Peña Gómez era un titán, un hombre que enfrentaba todo. Bueno, enfrentó su inicio de vida. Desde niño tuvo que enfrentar adversidades desde su nacimiento y abandono de sus padres. Y a partir de ahí, todo fue una lucha. Cada paso que él daba, a él nadie le regaló nada. Y él llegó, sin que nadie le regalara nada, a estar en los palacios europeos, atendido por los presidentes que eran sus amigos. Y él fue reconocido por su pueblo. Y él fue amado por su pueblo. Y sigue el pueblo amándolo. Así es. Que eso es lo más importante. El recuerdo de él no ha quedado en la historia. No pasa un día de que no se hable de Peña Gómez. Así es. En su partido y en todas partes. Así es, así es. 14 partidos de los 25 partidos que hay tiene como líder a José Francisco Peña Gómez. Wow. Eso él sembró la democracia. Él sembró la democracia en este país. Doña Peggy, muchas gracias, un honor, un placer, un privilegio tenerla con nosotros en Imagen Pública Televisión. Aquí hablamos de usted, hablamos de su historia. Nosotros vamos a invitarla a nuestro otro programa, Enfrentados. Ahí vamos a hablar de política, ahí vamos a hablar de políticas sociales, ahí vamos a hablar de democracia, ahí vamos a hablar de todo aquello que usted se ha involucrado una vez decidió saltar del sector privado, de esa curva de confort y comodidad, a involucrarse en los compromisos sociales que hasta el día de hoy usted sostiene. Gracias, doña Peggy, en nombre de Williams Medrano y en nombre de un servidor, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme y también me sentí muy satisfecha participando con ustedes. Un placer, doña Peggy. La queremos. Gracias. Usted y nosotros contactaremos la próxima semana en este programa, en una entrega más de su programa exquisito de formación y construcción de marca personal. Imagen Pública Televisión. Muchas gracias.